sus derechos como consumidor han sido vulnerados y va a interponer una demanda ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, tenga en cuenta que lo puede hacer directamente, sin necesidad de un abogado, cuando el valor de sus pretensiones no sea mayor a 23.580.000 pesos. Iniciamos SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy hablaremos de nuestros derechos a la hora de reclamar la garantía de productos y tendremos detalles de las multas a empresas del sector automotriz. Bienvenidos. ¿Le suenan frases como sin factura no hay garantía o productos en promoción no tienen ni cambio ni garantía? Por afirmaciones como estas, llegan cerca de 3.000 quejas al mes a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo puedo hacer efectiva mi garantía? ¿Y qué pasa si el proveedor no me responde? Para ahondar en este tema, hablamos con Luzdari Garcés, coordinadora del Grupo de Calificación de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Doctora Garcés, bienvenida a SIC TV. Gracias, Bianca, por la invitación. ¿Qué es la garantía? La garantía es la obligación que tiene todo proveedor o productor de responder por la calidad, idoneidad y buen estado de los funcionamientos de los bienes y servicios que se ofrecen al consumidor. Es muy importante que el consumidor sepa o tenga conocimiento que esa garantía no es vitalicia, esa garantía es por un tiempo determinado, es temporal. ¿Cuál es el tiempo de una garantía entonces? El tiempo de la garantía por regla general es de un año. Pero existen unos aspectos generales frente a unas garantías. Por ejemplo, las garantías en marcos, en lentes, es de 6 meses, en llantas también es de 6 meses, en bienes muebles es de un año, pues por el tema de electrodoméstico es de un año, en temas de bienes inmuebles, por temas de acabado, la garantía es de un año y por tema de estabilidad de la obra, la garantía es de 10 años. ¿Un producto usado también tiene garantía? Sí, claro que sí, Bianca, los bienes usados tienen garantía. Tiene una garantía por regla general de 3 meses. Sin embargo, estos bienes usados también se pueden vender sin garantía. Y cuando se vende sin garantía, el proveedor debe informar al consumidor de esta condición, que este bien usado que está adquiriendo no tiene garantía y debe aceptarlo al consumidor. Esa aceptación no solamente debe ser de manera verbal, sino que debe quedar por escrito. ¿Qué incluye una garantía? La garantía incluye 3 aspectos. Primero, la reparación, que esa reparación es el derecho y el deber que tiene el proveedor o productor de reparar el producto al consumidor cuando tenga deficiencia o tenga algún daño, siempre y cuando esté dentro del periodo de la garantía. Si ese producto ya, por más que lleve esa deficiencia o ese daño, no es objeto de ser reparado, pues ya procede el cambio o la devolución del dinero, que son estos son los dos últimos aspectos que incluye la garantía. A propósito de este tema, nuestra compañera Paola Conde habló con 2 usuarios que fueron ante la Superintendencia para hacer defender sus derechos respecto a las garantías. Aura María compró unas zapatillas colegiales para su hijo, pero el pequeño no pudo disfrutar sus zapatos más de un día. El primer día que el niño se los puso, quedaron totalmente despegados los 2 zapatos, por lo que nos dirigimos al almacén donde se compraron y allí nos expresaron pues que ese material no era cuero como nos lo habían hecho creer y que volviéramos luego para ver si nos lo podían cambiar por otro par. Aura María puso formalmente la queja ante el almacén, pero la respuesta no fue satisfactoria. Decidió entonces interponer una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo vine para acá, atención al usuario, y pude consultar yo qué podía hacer. Allí me indicaron pues que tenía que traer una factura, y si había hecho como reclamo anterior, traer como un soporte que evidenciara que yo había hecho algo con la persona que me ha vendido los zapatos y yo traje todo eso. El proceso jurisdiccional duró 2 meses, salió favorable y ahora obtuvo la devolución de su dinero. Desafortunadamente hay mucha parte del comercio que lo quiere engañar a uno. Le venden una cosa que no es, le prometen una cosa que no le van a dar. A veces la sensación que da es que es los grandes los que pueden acceder a este tipo de cosas y resulta que no, que somos los de a pie los llamados a venir a mirar y que el comercio realmente no lo engañe, que de verdad nos cumplan lo que nos prometen. Joan Sebastián, al igual que Aura María, también acudió a la Superintendencia en busca de hacer valer sus derechos. En su caso fue una motocicleta la protagonista. Llevaba 1 año de uso, venía para el trabajo, en el puente de Venecia, ya iba bajando el puente de Venecia, pasé un bache
de repente la moto quedó, que partía en dos, literalmente. Johan puso la queja ante la empresa que le vendió la motocicleta, pero no obtuvo respuesta. Al principio me decían que yo tenía que pagar un deducible por, bueno, gastos, no sé qué, no me acuerdo muy bien. Y el deducible era casi como de 500,000 pesos, sabiendo que el arreglo valía como 1,200,000. Cansado de buscar soluciones, llegó a la superintendencia para demandar. Finalmente la empresa reconoció que se trató de un error de fábrica y asumió el arreglo. El proceso, gracias a Dios, pues, fue rápido por la superintendencia. Duró aproximadamente 3 meses para que ellos me dieran respuesta. Fuimos a una audiencia, o sea, fue muy rápido. Me impresionó. Dentro de la garantía, si el producto no se puede reparar, usted puede solicitar directamente el cambio o la devolución de su dinero. Si el bien es reparable, puede solicitar el cambio o la devolución del dinero si la falla se repite. Cuando yo adquiero un producto de un fabricante, pero lo comercializa otro almacén, ¿ahí quién me responde por la garantía? Los dos te pueden responder. Incluso el consumidor, ya está potestad el consumidor de presentar la garantía, ya sea en el establecimiento que le vendió ese producto o directamente a la marca de ese producto, cualquiera. Ninguno, el comercializador o la persona o la tienda que le vendió ese producto no puede decir que solamente por la garantía le va a dar un mes y que ya después de ese mes, el resto del periodo que le quede la garantía, tiene que ir al fabricante, porque eso es falso. ¿Qué pasa cuando no me responden por la garantía? ¿Qué debo hacer como consumidora? ¿Cuál es el paso a paso? Lo primero que hace el consumidor es presentar la reclamación directa ante el proveedor o productor. Esta reclamación directa es importante que el consumidor se informe y tenga en cuenta que el proveedor o productor tiene 15 días hábiles para darle respuesta a esa solicitud. Solicitud que puede ser presentada por escrito, telefónico o verbal. Igualmente toca tener en cuenta que si el proveedor o productor no da respuesta, puede guardar silencio dentro de esos 15 días o puede que antes de que venzan los 15 días le da respuesta negativa, inmediatamente el consumidor queda habilitado para presentar su demanda. Demanda que puede ser radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales o ante juez, cualquier juez de la República, sea civil municipal o sea civil del circuito, dependiendo de la cuantía. Si usted, consumidor, va a presentar la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues esta entidad ofrece varios canales. Entre ellos, pues usted puede presentar su demanda a través del correo institucional contáctenos@cid.gob.co o a través de la plataforma www.cid.gob.co. Le dan ahí, se despliega una horita que dice asunto jurisdiccional, le dice demande aquí, y ahí le ofrece como un formulario de un paso a paso que es muy sencillo de diligenciar y él mismo le va preguntando y pues el consumidor solamente es que diligencie e informe y digite ahí los datos. Bueno, doctora Garcés, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. A ti, Bianca, muchas gracias por la invitación. La golosina Dr. Luke Palito Láser será retirada del mercado y su fabricación quedó prohibida. Así lo ordenó la Superintendencia de Industria y Comercio tras comprobar que este producto contiene sustancias químicas no aptas para el consumo. Luego de una ardua investigación y un estudio de seguridad iniciado a partir de un accidente de consumo, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la decisión definitiva de prohibir la producción y comercialización de Dr. Luke Palito Láser, producido y distribuido por Confiteca Colombia S.A. Luego de adelantar la investigación que se originó en un accidente de consumo en el que resultó lesionado un menor de edad en la ciudad de Bogotá cuando estaba consumiendo el producto Dr. Luke Palito Láser, mordió el palito que viene adherido al dulce y consumió sin conocer las sustancias que este traía, causando una lesión grave al menor. La Superintendencia de Industria y Comercio pudo determinar que las sustancias químicas contenidas en el palito que estaba adherido al caramelo duro pueden causar lesiones graves a los consumidores. Que van desde la irritación estomacal hasta quemaduras cutáneas, oculares, irritación de las membranas de las vías respiratorias y lesiones en el sistema nervioso central. La Delegatura de Protección al Consumidor ordenó además el retiro de las unidades que actualmente se encuentran disponibles en el mercado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo. El incumplimiento a las órdenes impartidas en esta resolución dará lugar a la imposición de multas sucesivas hasta de 1,000 salarios mínimos, las cuales, una vez adelantada la investigación administrativa correspondiente y encontrarse probado su incumplimiento y su rebeldía, dará lugar a la imposición de estas multas.
La superintendencia invita a todos los consumidores a que se abstengan de adquirir la golosina Dr. Luke, palito láser u otras similares y a que denuncien a quienes continúen fabricando, comercializando, obsequiando este producto u otros similares. 73 patentes fueron concedidas durante el pasado mes de mayo a inventores colombianos. La cifra representa la tasa más alta de concesión en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las 73 patentes fueron concedidas a inventores, empresas y universidades del país en áreas como ingeniería mecánica, procesos químicos y electricidad, electrónica y telecomunicaciones. Para la superintendencia, la cifra responde al trabajo adelantado para impulsar entre los inventores nacionales la protección de sus creaciones. Si bien tradicionalmente en los últimos años ha aumentado el número de patentes de los solicitantes colombianos, ese número de patentes no había tenido un número de concesiones tan alto durante ningún mes. Y fue justamente este mes en el que se materializó el trabajo que ha venido realizando la Superintendencia de Industria y Comercio en sus programas de acompañamiento a los inventores, reducción de tasas, ayuda en la presentación de las solicitudes de patentes. De las patentes concedidas a inventores colombianos durante el mes de mayo por la superintendencia, el 23% quedó en manos de las universidades del país. También es muy importante destacar que las universidades cumplen un papel importantísimo en las solicitudes de patentes. De las 73 patentes que se concedieron a los colombianos, 18 de ellas fueron concedidas a universidades nacionales, destacándose la Universidad Central de Bogotá, la Universidad de AFIT y la Universidad del Valle, entre otras. Dentro de los inventos patentados se cuentan dispositivos de uso médico y agrícola. Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Manizales fueron las ciudades que más patentes obtuvieron. Para el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, esta cifra histórica representa la efectividad de los programas con que la superintendencia promueve la innovación en el país. No es sino una muestra de que el talento y la inventiva colombiana y nacional existe, de que los registros se pueden hacer y de que los colombianos están en capacidad también de competir fuertemente en ciencia y tecnología a través de las patentes de invención. Sea esta una muestra de que el talento nacional sí lo puede hacer y el hecho de que esta superintendencia está a su disposición a través de capacitación, a través de acompañamiento y a través de registro como autoridad nacional en materia de propiedad industrial. Sigue siendo una cifra histórica para esta entidad, pero es una cifra que puede mejorar y por ello seguimos invitando a los inventores nacionales a que registren sus patentes de invención ante esta autoridad. Los alcances del control y la vigilancia sobre las empresas fue el tema del panel en el que participó el superintendente Andrés Barreto en el seminario de seguridad jurídica que se realizó esta semana en Bogotá. Durante el encuentro, el superintendente Barreto aseguró que la misión de la entidad es ejercer una justicia empresarial y especializada para garantizar el libre desarrollo de la economía y los derechos de los consumidores. Estas autoridades están es para hacer privilegiar y prevalecer derechos, no para ser temidas. No puede ser destruir la industria y el comercio, perseguir la industria y el comercio, sino más bien ser un árbitro y estar allí equilibrando las cargas. Uno, entre el ciudadano y el consumidor, el comerciante y el empresario, y los deberes que tiene para con el Estado y ese tema de prevención general y ese tema sancionatorio que tenemos. Para el superintendente, uno de los mayores retos es adoptar buenas prácticas de vigilancia, inspección, control y prevención para garantizar la seguridad jurídica y administrativa del Estado. La superintendencia en lo que son aliadas del desarrollo, del mercado, de la economía, del buen funcionamiento del Estado, de la coordinación, son un ente técnico. Y abogacía de la competencia, que es algo que tenemos que explotar y explorar más, es precisamente eso, una herramienta para prevenir riesgos futuros, una herramienta precisa para evitar contingencias y el daño antijurídico por las demandas. Tenemos un plan común de trabajo con las superintendencias de sociedades y de industria y comercio, que lo único que esperamos es poder generar muy buenos beneficios para todas las empresas, todos los sectores en los cuales estamos realmente vinculados. Al finalizar la jornada, la Corporación Excelencia en la Justicia lanzó el Manual de Buenas Prácticas en Materia Jurídica, que tiene como objetivo promover la inversión económica empresarial en el país. Continúan los operativos de verificación y control de instrumentos de medición. Esta semana el turno fue para la localidad de Usme, en el suroriente de Bogotá. Los productos de consumo de la canasta familiar tienen un peso que puede ser calculado a través de las balanzas comerciales. Estos instrumentos de medición fueron verificados esta semana por la Superintendencia de Industria y Comercio en barrios de la localidad de Usme. Estamos haciendo verificaciones a las balanzas para garantizar que las personas están recibiendo la cantidad justa que están pagando
y a su vez que digamos que los propietarios de los establecimientos estén dando lo justo y que no estén perdiendo tampoco ellos. Utilizando pesas certificadas y de diferentes tamaños, los funcionarios de la superintendencia realizaron varias pruebas de pesaje a una balanza utilizada en un supermercado. El instrumento verificado no pasó la prueba. Este instrumento no pasó la prueba de excentricidad porque en uno de los puntos superó los errores máximos permisibles. Por lo tanto, tuvimos que imponer sello de no conforme. Para este caso estaba quitándole 17 gramos, digamos que a los consumidores para esa cantidad. La báscula, como las compra uno en una parte, no se sabe cómo las tengan cuadradas, ¿sí me entiende? Yo esa la compré saliendo de Puerta 8 de Abastos. Entonces yo sagramente no sé de esa báscula nada, pues toca comprar una báscula mejor de marca. Yo he hecho el experimento, y en 5 libras le salen tumbando una libra en esto. Pues a mí me toca ir a pesar a otro lado a ver si, como casi la mayoría de pesos siempre le quitan a uno 3-4 rayitas ahí. En los operativos de control de la superintendencia participaron también funcionarios de la alcaldía local de Usme. Nosotros estamos defendiendo no solo al consumidor, sino también al propietario de los establecimientos. Por tal motivo, así cuando la balanza debe estar ni dándole al consumidor, ni ellos tampoco perdiendo. Entonces, en este caso, la balanza debe estar dando cero como debe ser. De las 8 inspecciones realizadas en la localidad de Usme, una resultó no conforme. La superintendencia continuará las jornadas de verificación metrológica en todas las localidades de la ciudad. Multas por más de 5 mil millones de pesos han sido impuestas en los últimos 3 años por la superintendencia a empresas del sector automotriz. La mayoría de sanciones se dieron por incumplimientos de campañas de seguridad. Entre enero de 2017 y abril de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas en 177 casos por 5.400 millones de pesos a compañías del sector de vehículos. Actualmente hay 34 investigaciones administrativas en curso por posibles infracciones a las normas de protección al consumidor. Dentro de las conductas más sancionadas encontramos el incumplimiento a órdenes o a instrucciones en el marco de campañas de seguridad, el tema de publicidad engañosa, el tema de calidad de información o en temas, por ejemplo, como la protección contractual. Se dan muchas fallas en cuanto al consumidor, la verdad. Las grandes empresas y matrices y automotrices en el posiblemente afán de vender al mercado y sacar en exhibición sus automóviles y autopartes, se olvidan muchas veces del desarrollo como tal del automotor. Cuando una empresa automotriz recibe un número determinado de quejas respecto a un mismo tipo de vehículo, está obligada a crear una campaña de seguridad y deberá informar de inmediato a la superintendencia el plan de acción que adoptará. Otra de las obligaciones que tienen las marcas es adelantar campañas, aun cuando no estén relacionados con temas de seguridad, bien podría ser un tema de calidad, cuando el 4% de sus reclamaciones, ¿sí?, estén relacionados con vehículos de la misma marca o modelo en circulación. En este caso, cuando la marca identifique que el 4% supera pues el número de unidades de la misma marca y modelo en circulación, debe adelantar una campaña. Para conocer las campañas de seguridad que se han realizado en el país, usted puede acceder a la página de la superintendencia www.sic.gov.co. Haga clic en la pestaña Protección al Consumidor. Ahí encontrará el micrositio de campañas de seguridad de automotores. SIC TV visitó en Cartagena las instalaciones de Cotecmar, una empresa colombiana que promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología para la construcción de buques. En el año 2000, la Armada de Colombia constituyó Cotecmar. 19 años después, esta corporación se ha posicionado como pionera en la construcción naval y la reparación de embarcaciones militares, comerciales y de asistencia humanitaria. Cotecmar es líder en el desarrollo de ciencia y tecnología para la industria naval, marítima y fluvial. Desde aquí, su sede principal en Mamonal, en la ciudad de Cartagena, presta los servicios para la industria marítima en Colombia y en el mercado internacional. Una clave fundamental también para el éxito que ha tenido Cotecmar es la experiencia que ha tenido de la propia Armada. Se han utilizado mucho aquí en Colombia, por ejemplo, para llevar agua a La Guajira. En el terremoto del Ecuador, los buques que hemos construido para la Armada colombiana han prestado apoyo en Honduras.
Estamos operando con uno de esos buques hace ya un par de años. Actualmente cuenta con más de 14 diseños industriales de fragatas, barcos y buques protegidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Su reciente diseño registrado es un CAI fluvial flotante de servicio social. Fue hecha para el departamento de Santander en el embalse Topocoro, para la seguridad y el uso de la comunidad. Es un CAI fluvial flotante, es primero en la especie que diseñamos, por lo cual nos sentimos muy orgullosos y pues recientemente nos llegó el registro por parte de la Superintendencia. Registrar sus diseños les ha permitido blindar sus productos ante una posible copia, consolidar focos de desarrollo para la industria astillera, así como obtener un beneficio económico por su explotación. Realmente en la Superintendencia es bastante sencillo, es bastante ágil. Nosotros lo hacemos desde el canal virtual, aparte porque registrar nuestros diseños nos blinda ante cualquier eventual copia que pueda suceder. De la titularidad de los diseños, además de que nos conceden la capacidad de explotación, es decir, que podemos libremente comercializarlos y esto pues se transforma en ingresos para la corporación. En 2018, la Armada puso en funcionamiento en el Pacífico colombiano el ARC Bahía Colombia, el quinto buque construido por Cotecmar para nuestro país. Clemencia Tuzo hace parte del equipo de la Superintendencia que acompaña a los innovadores en el registro de sus patentes. En su tiempo libre, ella también trabaja con la creatividad. Me apasionan los trabajos que impliquen hacer una labor manual. Siempre me ha apasionado el tema de las obras manuales. A través de este trabajo hemos tenido la oportunidad de compartir más acá en familia los cuatro. Estamos integrados por mi esposo, mi hija Laura, Juan Diego y yo. Chocorosé hoy en día es nuestra empresa. Estamos vinculados los cuatro. Cuando hay mucho trabajo, cada uno... Con Laura nos encargamos los dos de las fresas y Juan Diego y Clemencia se encargan de organizar aquí lo que falta. ¡Happy birthday! Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Muy amable. Dios les pague. Esto está hermosísimo. Sin embargo, yo conozco el talento de ella, pero es que este... no tenía conocimiento en vivo, entonces me dejó sin palabras. Llevo en la entidad 25 años, en este grupo, que es el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial. Me encargo de la revisión diaria del sistema de propiedad industrial, que esto es una plataforma mediante la cual los usuarios radican todas sus solicitudes. Contraté con ella para que le llevaran dos arreglos, uno a mi hija y uno a mi esposa, y quedaron muy contentas. Algo muy valioso para mí de pertenecer a esta entidad es poderle colaborar a los usuarios cuando solicitan sus servicios y poderles brindar la información que ellos requieren. Y así nos despedimos por hoy. Los invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales y a través del correo electrónico. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.